El equipo de Gallos Blancos se quedó cerca de obtener un triunfo al anotar dos tantos, al igual que el equipo de Altamira, en el partido de vuelta. El encuentro se desarrolló en el Estadio Corregidora, en donde a los 5 minutos del partido, el equipo visitante anotó el primer gol del encuentro. Cuando todo se desarrollaba en contra de los Gallos Blancos, se marcó un penal a favor de los plumíferos, para colocarlos en igualdad de circunstancias. Cuando se disponen a terminar el primer tiempo, en el minuto 45, se anotó otro gol por Ricardo da Silva, tras recibir un pase de Orbelín Pineda que se la dejó botando dentro del área. Para el segundo tiempo, en un encuentro desesperado por los visitantes en esta Copa MX, pudieron lograr el empate. Con este resultado, Querétaro se coloca en el global 3-2, con lo que logra un punto extra, tras haberse impuesto en el primer encuentro de ida 1-0. Con información de Jorge Vázquez e imágenes de Hugo Peregrino, Cuadratín Querétaro. Thank you.